OVNIs fanáticos de la selección de Uruguay son investigados por la Fuerza Aérea. Les vamos a contar detalles. Y según expertos, estamos recibiendo Twitter del más allá. Además, nuestros mensajes de Twitter no son tan íntimos como pensamos muchos de nosotros. Les diremos también las razones. Aseguran que se espera un ciberataque más dañino que el de septiembre, el 11 de septiembre. La tecnología a todo tren y a todo carro, pero sin chofer. Y hay un banco que podría perpetuar su vida indefinidamente. Ustedes se implican con nosotros y esto comienza ya. Amigos, tengan todos muy buenas noches. Gracias por implicarse nuevamente con nosotros. Una noche tecnológica, una noche que vamos a compartir de muchos secretos para especialmente aquellos como tú y como yo, que no somos nada expertos. Que no somos nada expertos. Pero aprendemos. Lo mejor de esto es que claro, son clases gratis, porque aquí todo se paga en Estados Unidos. Nosotros no vamos a pagar, porque está con nosotros el señor Vicente Pimienta. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por implicarse con nosotros. Un placer estar implicado. Sí, señor. Y nos va a enseñar, y a ustedes, aprovechen, tomen tip, anote si alguna duda de los temas con los que nos vamos a implicar. Bueno, les decía al principio que la azul celeste selección de Uruguay fue escoltada por fans celestiales. Tan grande ha sido la evidencia y la preocupación de los uruguayos que la Fuerza Aérea de ese país ha tomado cartas en el asunto y está investigando este extraño objeto que están viendo en pantalla en círculo, objeto que pudo ser fotografiado en el cielo de Montevideo el día que le dieron la bienvenida a la selección. Yo me asusto, se me caen los pantalones. Sí, es que ya en varios lugares hemos dado la noticia en otros programas, ¿verdad?, que han visto este tipo de... no, de objeto, ¿verdad? Wow, y... pero ¿hay vida en el espacio? ¿Usted...? Yo creo que sería muy arrogante pensar que somos los únicos en el universo. Eso es verdad. Yo creo que es tan vasto el universo que tiene que haber vida inteligente en otra área. No, y hay seres aquí en este planeta que son extraños. pero aparte de eso, no, en la noticia estaba leyendo también que dicen que de todos estos que han estudiado, hay como 40 de ellos que no tienen explicación ninguna. No se atreven a decir, es vida extraterrestre, pero tampoco tienen explicación, lo cual me parece muy curioso. Ahora, ¿habrá algún tipo de anuncio que nos querrán hacer? Porque se ha visto, como decía Sandra, constantemente anuncios en Europa, en Asia, ahora China. Esto aquí en América del Sur. El incremento de las visitas, ¿será que nos quieren decir algo o algo nos va a pasar que ellos quieren estar ahí viéndonos de cerca? Bueno, yo entiendo que ellos nos están visitando hace muchos años. Inclusive si uno mira las pirámides y las cosas, los aztecas, hay muchas huellas que sugieren que hemos sido visitados por otros seres más inteligentes. ¿Qué pasará que no se atreven a terminarnos de decir o de repente están mezclados con nosotros y nosotros somos los que no nos damos cuenta de que están codeándose con nosotros? Puede ser, pero quizás tampoco nosotros estamos tan abiertos a oír el mensaje de ellos. No, yo creo que no estamos tan evolucionados como ellos. Puede ser también. Creo que puede hacer un pánico colectivo mundial. Sí, como aquello que el de con Orson Welles, que se creó aquí en Estados Unidos con la película, ¿cómo se llama, señor director? Rápido. Ajá, esa, World, que hizo salir a la gente a las calles y bueno, que hizo y llevó la fama a Orson Welles. ¿Cuál fue el nombre que la me dejaste? Guerra, ¿la guerra qué? La guerra de los mundos. Ah, la guerra de los mundos. Pero bueno, si te gusta estar todo el día enganchado al Twitter, mucho ojo, que puede en cualquier momento recibir un mensaje de caracteres extraños y letras verdes procedentes del más allá, como les contábamos también. Porque según científicos británicos, los alienígenas podrían estar comunicándose con la Tierra por medio de un sistema similar a nuestro Twitter. ¿Eso es posible, Vicente? Chicos, yo creo que están subestimando la inteligencia porque yo oí un comentario de ellos. Porque yo oí un comentario que Twitter es tan fácil que hasta Chávez puede usarlo. Y decir que los extraterrestres no están usando. ¿Tú manejas bien Twitter? Yo no manejo Twitter. Yo tengo que confesar que no es el más sencillo manejo de todos. Comparándolo con Facebook y MySpace, es mucho más sencillo, no hay duda. Pero bien, ¿será que algún extraterrestre lo puede usar? Chávez, el mismo Chávez. Bueno, claro que sí. Esperemos. Ojalá y se contacte con nosotros los extraterrestres. Yo estoy loco por ver ese pero día. Tú sabes que yo he leído mucho, me interesa muchísimo el tema y he investigado, ustedes que están implicados con nosotros, que los marcianos no son de ojos grandes y cabezotas peladas. No, son los seres esos que a uno le llaman la atención en la calle. Con Alejandro. ¿Qué? Tú bueno, tienes literal, los ojos grandes y la cabeza peladita. No, pero no, grandotota, o sí. Bueno, eso está en veremos. ¿De qué planeta vienes? De Venezuela. ¿Ah? ¿Dónde está nuestro presidente? Bueno, nuestro presidente no. El presidente es lo que quedan allá. Vamos con otra del popular Twitter. Si crees que con borrar los mensajitos que no debe ver tu esposa estás a salvo, te equivocas porque la Biblioteca del Congreso anunció que guardará todos los mensajes en Twitter que se han hecho desde que se originó este servicio. Y el Internet, aunque su política de privacidad diga totalmente todo lo contrario.
ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. A ver, Alejandro, pero ahora te voy a decir, ¿qué expectativa de privacidad tiene una persona cuando manda un mensaje a Twitter a través de esa red que todo el mundo sabe que es público, enorme? No hay duda, pública. Yo creo que es una falta de orientación, de conocimiento, y esto pues lo vemos todos los días. Ahora es peor porque en la biblioteca del Congreso ha puesto fondos para guardar todos los twitters de toda la historia. Sabes que leí algo que me interesó mucho y es grave y preocupante, que no es un mensaje que mande Sandra, no es uno que mandes tú o usted que nos está viendo en su casa, está implicado esta noche con nosotros, sino uniendo eso pueden armar la colectividad, la conciencia de una nación. Entonces yo creo que eso, si no lo miramos en el presente, hacia el futuro, puede ser un importante legado a la humanidad. Pero es que es un control, es una forma de control que mantiene el gobierno. Y siempre lo ha hecho, solo que ahora hay más tecnología para hacerlo. ¿Cuál es el costo para nosotros? Claro, vamos a recoger el pensar de una nación en una época, pero ¿cuál es el costo para nosotros? Nuestra privacidad. Así que es. Aunque Twitter diga que es privado, que ¿tú no crees importa. Que tú te vas a pimienta en este negocio, que tus cosas son privadas, realmente? No, no lo son. Entonces, no lo son. Yo creo que bueno, nadie... las mías personalmente sí, porque yo no uso Gmail, ni Yahoo, ni nada. Pero para las personas que están implicadas con nosotros, es importante que sepan que nada que ustedes ponen en estas redes sociales es privado. Nada es privado. De hecho, uno va a solicitar una tarjeta, va a hacer cualquier diligencia a través de la internet y resulta que le piden a uno el correo, el password, el username, ese todo. Y uno no sabe en manos de quién cae eso. Y puede ser robado de terceras personas, pasarlos de mano en mano, y ahí es donde está el peligro. Entonces, la recomendación es que no hagan nada, es que no deban hacerlo, sino háganlo en vivo y directo, porque las palabras se las lleva el viento y no quedan escritas ni quedan para la posteridad. Y bueno, ¿y cómo podemos comprobar cada día nuestra privacidad que se está viendo más invadida y ahora los mayores responsables de todo este atroz o este arroz con mango, vamos a llamarlo de alguna forma? Los japoneses han creado unas pantallas cerca del metro de Tokio donde escanean a los transeúntes para determinar la edad, el sexo y según esto también enviar publicidad adecuada. ¿No les parece como el colmo? Están como que usando nuestra misma información en contra nuestra, ¿no? ¿Sí? Porque si eres un hombre, te ponen anuncios de hombre, de automóviles. Si eres mujer, te ponen de perfumes, ¿no? O sea, que nos están analizando y nos están bombardeando. Y tienen más posibilidades de vender. ¿Y qué harán? Que no nos van a bombardear publicitariamente con la información, por lo menos escanean a Sandra y qué te van a mandar, qué te van a decir. Pero, a saber, pero es que para mí eso me induce una invasión de mi privacidad. Yo no quiero que me escaneen a mí. Yo creo que tiene una falla porque va a detectar si es hombre o mujer, pero en el día de hoy tiene que haber una que diga no sé. Eso es totalmente cierto. Pero tú vas a tener mucho dinero en el futuro. Sí, porque cuando te invadan la privacidad de esta forma, demanda. Y tú que eres abogada... ¿Sabes qué? No puedes, Alejandro. Si tú estás en un sitio público, como en una parada de un bus o lo que sea, tú no puedes... regresamos a lo mismo. No hay expectativa de privacidad. Y eso es para mí me luce que es un abuso de los ciudadanos. O sea, además, hay una parte legal y es que cuando entramos a estos websites, estamos firmando los terms and agreements, todas las leyes de ellos, estamos aceptando todos los términos de ellos. No hay... O sea, que no podemos demandarlo después porque no leemos esas letras. Y ahí es donde damos todos nuestros privilegios. Bueno, además le damos pie a un juego de Xbox 360 precisamente que se juega inalámbricamente y además... Exacto, te permite que conozca tu ficción y lo está comprando uno, lo está pagando uno con su dinero. Y uno es el que le da paso a ese tipo de cosas, ¿verdad? No hay duda. El que se tiene que empezar a respetar es uno. Es por uno eso, mismo. Ustedes que están implicados, no den información que no deben dar en internet, no se comuniquen con nadie indebido o no hagan cosas indebidas a través de... Ni se expongan, porque yo creo que las personas sin pensarlo se exponen a estas situaciones. Mira, hoy en día la computadora sabe más de nosotros que nosotros mismos. Es un espejo de nosotros. Sandy y yo estamos de eso seguros. Porque la computadora guarda todas las páginas que hemos ido, sean buenas, malas, con malas intenciones, buenas intenciones, y eso queda registrado. ¿Y tú sabes quién sabe de eso? Que en ese tipo de páginas y han perdido caso y han perdido dineral, Sandra, que maneja muchos casos, y que a través del internet... Sí, discutíamos anteriormente que a través de Facebook hemos encontrado infidelidad, todo tipo de comentarios, y es increíble que las personas lo ponen y de verdad creen que nadie más lo va a acceder. Es falta de información, no hay correcto. Duda. Bueno, pero ya surgió la venganza para los escáneres, las mujeres ya más recatadas y pudorosas pueden viajar en avión sin la angustia de pasar pena. Estos incómodos escáneres que literalmente te dejan a la pelota o desnuditas, chinitas, ya no serán un problema después de que algún comerciante astuto inventó unos divertidos parches para que las partes más íntimas no quedaran al descubierto cuando uno atraviesa esas maquinitas. ¿Qué te parece? Mira, aquí está esa muchacha que tiene los pantalones rotos. Pero aquí es cuando la ven en escáner y ella se pone esa calcomanía. Y eso es lo que ven los funcionarios de los aeropuertos a nivel internacional, en donde los están colocando.
tan simpático. Yo los haría más grandes, ¿no? Mira, yo creo que más pena pasaría a aquella persona cuando le hacen uno quitar los zapatos y aquellos zapatos y la gente huele tan feo y te hacen esperar. Oye, y qué feo huele el aeropuerto en esa área. Increíble, horrible, porque increíble. Además yo creo que deberían ser como más privados. Entonces ponen todos esos zapatos juntos. Y yo creo que esto lo deberían de dar gratis a las damas. Es desechable, y a los caballeros para que nos pasemos también, pena. Claro, claro. Porque son mujeres, policías las que están allí. Pero ¿será que eso funciona, Alejandro? ¿Estará comprobado que eso funciona? Porque si ve a través de la ropa, ¿cómo no va a ver a través de ese plastiquito? No está bueno. No, debe tener algún bloqueador de rayos X para provocar eso, sí. Sí, igual que los técnicos de rayos X se ponen unos protectores. O se salen de los cuarticos para que no les afecte. Pero al final del día te importa, al final del día te importa que te vean con tapitas o sin tapitas. Bueno, yo me pregunto. A mí sí me importa que no me vean mi partecita ahí. Pero yo me imagino, el policía que a mí está... de verdad, me afecta, eso ¿sí? me afecta. Pero aunque no lo crea. Me da un poquito de vergüenza. Me parece muy raro, Alejandro, no te lo creo. Para que tú veas que explicamos, no se vayan porque de regreso te diremos de qué se trata el ciberataque, que puede ser más dañino que el del 9-11. Y si no te gusta manejar, ya están por llegar los autos con piloto automático. Pero antes quiero decirles que pronto pueden tirar el incómodo mouse de la computadora a la basura. Les daría mucho gusto, ¿verdad? Yo lo sé, pero pronto cumplirán sus sueños. Científicos daneses han desarrollado un sistema que permite controlar una computadora con los gestos, o sea, sin contacto físico. El 3D Multitouch cuenta con una cámara 3D para registrar los movimientos, la mano y las posiciones de los dedos en tiempo real. Mírenlo.